Todos queremos a alguien. Una película que ofrece una comedia romántica clásica, ¿no? La estructura clásica de una comedia romántica que está escrita con personajes en búsqueda, en procesos. No hay forma de deshacerse de ti. Extraño a tu madre, ¿qué quieres que haga? Habla de la posibilidad del amor con la pareja, con la familia, con equivocarse, con redimirse dentro de la equivocación. Esta dinámica, ¿no? De poder de una familia mexicana fronteriza que cruza todo el tiempo a Los Ángeles, a San Diego y regresa. Entonces plantea una manera fresca de ver esta dinámica entre dos países que ahorita están en un momento de mucha tensión. ¿Qué haces con ese niño? Es bueno y es lindo. Es un koala, entonces. Me identifico con el personaje porque yo viví en esa zona. Yo cruzaba todos los días para ir a la escuela de Tijuana a San Diego porque conozco muy bien esa dinámica. Tenía muchas ganas de trabajar con Catalina. Después de ver Las Horas Contigo, me pareció una película bastante buena y me pareció muy buena directora de actores, sobre todo. Entonces, todos estos, el elenco también, ¿no? Trabajar con Carla, trabajar con Patty Bernal, con Tiaré. ¿Qué vas a decir? Porque estoy crashing the wedding probably at your table. Oh, ok. Yeah. Maybe I'll take your seat. Fueron muchos elementos que dije: si me voy a aventar el clavado de hacerla de galán de comedia romántica, este es el momento.